Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ca, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria número 60. Pertenece a las mejoras, es la entrega número 3. Y vamos a hablar de las mejoras que le hicimos a la aplicación Negocios Efectivos. Vamos a mirar entonces. Bueno, tomando como base responder a unas preguntas que me formularon mis suscriptores, entonces aquí les doy la noticia para eso. Bueno, cuando nosotros entramos en la parte de la tarea, ¿sí? Y elegimos, bueno, aquí el ingeniero de sistemas en turno, la clave es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Mejoras que le hicimos a esta aplicación de Negocios Efectivos fue en la parte de las personas. Por ejemplo, en las personas, aquí vamos a dar de alta en las personas, bueno, mejoras fue lo siguiente. Inicialmente, cuando la aplicación de la inmobiliaria se construyó, se le metieron arrendatarios, propietarios, comprador, agente, gerente, administrador, asistente, asesor, analista. Se le agregaron dos nuevas personas, que son el proveedor y el contratista. El proveedor es esa persona a quien se le paga porque nos dio un servicio o porque nos dio un producto, ¿sí? Y el contratista es una persona especial que juega un papel importante aquí en la inmobiliaria, porque resulta que la inmobiliaria tiene, digamos, tantos apartamentos o casas arrendados, ¿no es cierto? Entonces, hay momentos en que, por ejemplo, el primer arrendatario que estuvo allá latente durante un año se fue y viene el segundo arrendatario, puede ser una persona diferente, pero ustedes saben muy bien que una casa o apartamento que ha sido ocupado durante un año, pues va a sufrir deterioros. Los deterioros es que el anterior arrendatario le dio por llenar todas las paredes con puntillas, pudo haber dañado de pronto las instalaciones eléctricas, etcétera, o simplemente de pronto por alguna razón se dañaron los vidrios. Bueno, tantas cosas que podrían pasar. Entonces aquí entra en su lugar la función del contratista. Entonces, el contratista, por ejemplo, tendríamos para crear la persona de un contratista que tiene que ver con el que se encarga de reparaciones locativas que tienen que ver con la electrónica, con la electricidad, con la construcción, con la mampostería, con la plomería. Bueno, con tantas de esas líneas, o de pronto que tenga que hacer la hechura de algunos clóseres, en fin, o mejorarlos. Bueno, qué sé yo. Entonces, por eso se le dio la entrada al contratista y se le dio entrada al proveedor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las nuevas cosas que se le agregaron acá fueron esas, dos nuevas pestañitas al control de pestaña, al control, a TAP-CTL, ¿no? 35, así se llamaba, se le entregan dos, que es proveedor y contratista. Y obviamente, que por el hecho de estar el contratista y el proveedor, pues ese tendrá sus propias tablas y se tienen que conectar en la relación, ¿sí? Se deben conectar en la relación. Si en este momento, así como estamos nosotros, por ejemplo, voy a salir de acá, cerrar formulario. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Va a salir un anunciado que dice, yo también lo cambié acá, dice, si entró a explorar y no guarda datos, pulse, bueno, tecla, sí, o botón, sí, para abandonar la ventana, ahí tengo un error de ortografía, abandonar la ventana, pero si desea continuar con el registro, pulse el botón no, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita lo vamos a arreglar, no se preocupe. Sí, yo le voy a decir aquí que sí, que voy a abandonar. Bueno, con el fin de poderles mostrar a ustedes el detalle. Entonces, mucha atención. Voy a salir de acá. Voy a entrar aquí a procesos. Voy a entrar aquí a activar botones. Voy a activar el ribbon. Para activar el ribbon siempre lo haría con esta siguiente clave. Dharma IP. Dharma P.
Listo, ahí está el ribbon activado, ahí está detrás de esto, mira. Entonces cierro acá y cierro acá con clic derecho y cerrar. Entonces traigo el panel de navegación con F11 para poderlo visualizar. Entonces voy a traer a F, M y G personas, ahí está, F, M y G personas, ¿no? Y asimismo también tendré presente mostrarles a ustedes las dos nuevas tablas, que en este caso son la tabla del proveedor y la del contratista. Bueno, entonces vamos a empezar por orden, ordenemos las ideas acá. Entonces la tabla que se llama MP proveedor, ¿sí? Ahí está, MP proveedor. Esta tabla de MP proveedor en su diseño, ¿qué tiene? Vean, tipo persona, entonces ahí tipo per PRB. ID PRB, que es que guarda el ID y este es número. El NID, la dirección, el tipo provisión, la clase provisión, la fecha del vínculo, la cuenta y la fecha de cumpleaños. Entonces, en la parte del tipo de provisión, se establece en la búsqueda un cuadro combinado que presenta en su tabla origen de fila una lista de valores y el origen de fila, los valores son producto y servicio. Y en la parte de la clase provisión, esta sí es libre para que usted anote lo que quiera. Bueno, la fecha del vínculo está, la fecha en que se registra el proceso y la del vínculo puede ser cuando se empieza la tarea, ¿no? Podríamos decir así, porque de pronto el proveedor se está registrando ahora, pero tal vez ese proveedor viene desde mucho más antes, entonces por lo menos trae la historia de cuándo empezó la operación comercial con ese proveedor. Entonces ahí se anota la fecha del vínculo en función a la fecha de operación comercial con él, no más. Bueno, su cuenta bancaria, porque si toca pagarle y toca hacerlo por transferencia bancaria, hoy en día esa es la moda, transferir los dineros de una cuenta a otra electrónicamente. Entonces, por eso es importante tener el número de la cuenta de la persona. Bueno, punto aparte. Se cierra acá. Ah, bueno, una cosa muy importante. Acá en el tipo de la persona, hay que adecuarlo en todas las tablas. En MP personas, en MP arrendatario, en MP propietario o vendedor, que llamamos el MP comprador, el MP agente, en el administrador, en el otro que tiene que ver con el asesor jurídico, analista financiero. Entonces hay que poner esa instrucción. Entonces, ¿qué instrucción hay que poner? Pues simplemente agregar las últimas dos personas, proveedor y contratista en todas, para que queden como parejos, ¿no? Bueno, listo, eso por ese punto. Ahora vamos a mirar la otra tabla que se llama MP contratista. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, ahí está. Entonces, tipo per CTT, ID CTT, el NID, la dirección, el servicio. Entonces, acá en el servicio, ¿sí? El servicio, aquí tenemos en la búsqueda, entonces, ¿qué clase de servicio presta ese contratista? Electricidad, obra civil, electrónica, construcción, carpintería, plomería y mampostería. Bueno, y la clase de contratista, pues, entonces, ¿cómo está contratado este contratista? ¿Laboralmente o por prestación de servicios? Eso es importante. La fecha del vínculo comercial, porque una es la fecha del registro al sistema y la otra es la fecha del vínculo comercial. Entonces, en el vínculo comercial es simplemente decir desde cuándo se empezaron las operaciones con ese contratista. Bueno, y no más. La cuenta de bancaria y la fecha de cumpleaños. Otro punto importante. Cuando estamos trabajando aquí la herramienta, bases de datos en las relaciones, tenemos lo siguiente. La relación que va a tener este proveedor y este contratista. Entonces acá, por ejemplo, voy a borrar el diseño acá un momentico de esto. Y traigo aquí al presente, por ejemplo, la tabla de MP personas. Acá, MP personas. Y traigo acá la del contratista. Y traigo la del proveedor. Entonces, obsérvese que tanto el contratista como el proveedor, tanto el uno como el otro y el otro, los tres deben estar ligados por esa entidad de relación uno a uno para que pueda eso funcionar cuando esté trabajando en el formulario que se llama FMIG
personas. Si no está esa relación, no funciona. No funciona nunca. Entonces, así debe estar. ¿Ok? Para que esa relación, entidad uno a uno, funcione, deben estar vacías las tablas contratista y proveedor, ¿no? Y no debe haber nada presente en personas que esté relacionando contratista y proveedor, para que eso se pueda ligar. En el momento en que uno inicia una operación, pues ya ahí aparecerá el número, tanto para persona como para contratista o para persona y proveedor. ¿De acuerdo? Es importante eso, ligar. Entonces, recuerden que para ligar simplemente es IDET, COTER, se toma y se lleva y se transporta al IDPCTT, IDPCTT, y el otro al otro que es IDPRB. Bueno, listo. Ahí está. Entonces se toma ese y se toma el otro. Bueno, entonces listo. Guardamos acá. Ok, entonces vamos ahora a mirar. Ya miramos las tablas, ya miramos la entidad de relación. Ahora miremos el FMIG personas. Aquí está, FMIG personas. Entonces, usted adiciona en esta ventana, adiciona dos nuevas pestañas. Adiciona esta pestaña que está acá, la del proveedor, y adiciona la del contratista. Proveedor. Y la de contratista. Entonces, la del proveedor la adiciona los campos respectivamente, los organiza entonces el tipo de persona, el ID, el NID, la dirección, ¿sí? El tipo de provisión, la clase de provisión, la cuenta y la fecha de cumpleaños. Bueno. Y en el contratista, la misma operación. Entonces, la persona, el ID, el NID, la dirección, el servicio, la clase de contratista, la cuenta bancaria y la fecha de cumpleaños. Bueno. De usted está si quiere meterle la fecha del vínculo. Yo no la metí acá, pero si usted la quiere incorporar, hágalo. ¿Listo? Bueno, otro punto importante es que hasta acá teníamos enumeradas las pestañas así. Esta era la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Entonces, proveedor es el 9 y contratista es el 10. Recuerden eso, proveedor es el 9 y contratista es el 10. Entonces usted fabrica dos botones, uno para proveedor y uno para contratista. Y después los programa muy parecido como programó agente, gerente, administrador, asistente, pero con la diferencia de que este es el 9 y este es el 10. ¿De acuerdo? 9 y 10. Entonces para el 9, por ejemplo, si yo me voy aquí a este y bueno, tomo proveedor y me voy acá a eventos y le digo aquí que cuando se haga un clic, proceda el evento. ¿Qué tiene el evento? Entonces, el evento tendrá lo siguiente. Bueno, primero, usted dice, establece una variable privada que se llama alter9, como stream, como cadena. Entonces, después dice en otra línea, alter9 es igual a proveedor, entre comillas. Después toma ame.p raya al piso proveedor punto value igual a menos 1. Recuerden que ese me proveedor no existe en la tabla de personas, entonces usted lo tiene que agregar. Es un campo tipo dato lógico, es booleano, entonces como tal, acá ame.p raya al piso proveedor punto value, usted le va a establecer el valor de menos 1. Es decir, cuando yo lo toque, que se marque esa parte. Luego viene me.tpersona.value, entonces se le asigna el número 2. Luego viene el me.tab.ctl35 paste y activa la pestaña 9, que es la que enuncia el proveedor. Y le dicen enable igual true, porque recuerden que esa pestaña va a estar inhabilitada, como las otras. Recuerden que se le dice datos habilitado, le decimos no. ¿Listo? Después viene me.tab.ctl35.paste 9, se focus. Y luego dice. Aquí, cuando carga la pestaña, entonces se viene a almacenar el valor en tipo PRB. ¿El valor cuál es? Proveedor. Y se activa IDPRB. Se activa. Una vez que activado, aparece un número, ¿no? Entonces, uno primero para continuar con con el llenado de los siguientes datos que están dentro de esa pestaña. ¿Listo? Entonces, eso pasa para el 9, eso pasa para proveedor. Ahí quedó terminado. Entonces salimos de acá. Vamos a mirar el del contratista como dice. Acuérdense que ese es el número 10. Entonces acá
en eventos, al hacer clic, entonces vamos a mirar el procedimiento de evento de este. Entonces aquí aparece así. Variable privada, din alter 10 as string. Entonces alter 10 es igual a, entre comillas, a contratista. Me.p raya contratista.value es igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me.p personas, hay que crear otro campo que se llama, así como está ahí, p raya piso contratista, ¿sí? Es de tipo dato lógico. Ese es un dato booleano. Entonces, me.p raya al piso contratista.value es igual a menos 1. Es decir, va a marcarse la casillita. Luego, me.t persona.value es igual a 11. Entonces, ahí se va a anotar el número 11. Bueno, después, me.tarctl35 entre paréntesis page, allá, el número 10. O sea, porque es la página número 10 que se activa, que corresponde al contratista, se activa. ¿Eso qué quiere decir? Que la página usted la tiene que inhabilitar para que aquí la pueda usted habilitar. Y luego viene el me.tabctl35 entre paréntesis, acá el número 10 de page, y se enfoca. Y luego me.tipoperctt.value igual alter 10. O sea, el valor que dice contratista se almacena en ese espacio. Y luego viene me.idpctt.cfocus, o sea, se activa el código del contratista y luego entra para llenar los siguientes datos, no más. Bueno, punto aparte. Una vez que ya sabemos que la pestaña de proveedor y contratista se activa, pero que también en MP Personas debe estar presente esos dos campos nuevos que no los tenía, los agrega. ¿Sí? El de proveedor y el de contratista, los checkbox, entonces para que se puedan activar. Entonces, tiene los dos botones aquí presentes. Entonces, organiza un poquito mejor esto, alinea y organiza, trabaja la disminución vertical, etcétera. Bueno, usted va adecuando de tal manera que esto quede mucho mejor y más presentable. Bueno, punto aparte. Arreglamos un poquito la parte del control de la fecha. Ahí, vamos a arreglar el control de la fecha. ¿Cómo? Vamos aquí a ver hoja de propiedades. Al perder el enfoque, activemos ahí, le damos un clic acá. Entonces aquí dice así: un flujo condicional con el mensaje. Dice, si msgboss, entre paréntesis, entre comillas, si entró a explorar y no guarda datos, pulse. Entonces aquí no sería la palabra tecla, sino sería la palabra botón. ¿Sí? Pulse botón, sí, para abandonar, abandonar la ventana. Bueno, coma, espacio, comilla, espacio, símbolo, concatenación y después espacio y luego rayita al piso. Eso es para seguir la continuación de la línea de programación. En la siguiente línea escribimos entre comillas. Pero si desea continuar con el registro, coma, espacio, comilla, espacio, concatenar, espacio y el simbolito de ligar la siguiente línea. Entonces, pulse, entonces no sería tecla, sino sería botón, ¿no? Pulse, botón, no. Y luego, aviso inmobiliario. ¿Listo? Cierro paréntesis, igual bebé, yes, entonces, miando. Y luego exisub. Sale del flujo condicional y sale de del procedimiento de evento. Bueno, eso sería entonces prácticamente lo que pasaría con ese botón. Guardamos acá, le decimos acá que sí, cerramos y listo. Bueno, ¿qué otro punto más importante? Guardar el registro. Vamos a mirar el registro. Cuando se guarda el registro. Cuando se guarda el registro, entonces decimos 12md.runcommandaccmd6, listo. Se activa el contador de personas, CSAC número personas. Bueno. Luego sale un mensaje, ese mensaje no lo tenía, entonces lo vamos a colocar, que dice así, guardó el registro y actualizó el contador personas. ¿Listo? Esa es la mejora, bueno. Bueno, entonces cerramos acá. Cerramos aquí. Entonces, prácticamente de acá, las mejoras fueron
agregar las dos pestañas, agregar los dos botones, mejorar la condición explicativa de la ventanita de fecha para cuando uno sale y del guardar registro. Y por último está este botoncito de ayuda. El botón de ayuda, pues para cuando uno, digamos, quiere ponerle una ayuda a esta ventana. Igual, si usted quiere ponérsela a todas las ventanas, tendría que fabricar un formulario con una etiqueta, meter la información, guardarlo y venir simplemente acá e invocarlo, llamarlo. 12MD Open For, entre comillas, el nombre de la ayuda. Y listo, y se la ponen. Entonces, estas han sido, esa fue la reforma que se le hizo a este formulario que se llama Ingreso Personas. Bueno, vamos para el otro formulario, FMAC Personas. FMAC CSAC Personas, no, entonces vamos a decirle personas porque... Personas. Ah, bueno. Este va un poquito diferente. Ok. Entonces, aquí vamos a volver a... Vamos a volver a invocar. Salimos de acá. Aquí entramos. Quiero realizar una tarea. Enter, 1, 2, 3, 4, 3, en personas. Por el lado de las consultas. Entonces, por el lado de las consultas, por ejemplo, otras personas, pues, simplemente en este formulario que tiene que ver con la consulta de las personas, usted le agrega los otros botones. Por ejemplo, le agrega el del administrador, el del contratista, el del proveedor, ¿sí? Pues ya tenía el del gerente, el del asistente, ya tenía el del asesor analista financiero. Entonces tiene que agregarle el del jurídico, administrador, contratista y proveedor. Por hecho, cuando se agregan pues cualquiera de ellos, ¿no? Todos van a ser muy similares como el del analista financiero, ¿no? Pero aquí no lo tenemos ahorita, ¿sí? No tenemos ahorita las personas. Entonces, simplemente los datos, ¿cómo irían acá? Aquí vamos a decirle Dharma P. Ok, cerramos acá. ¿Qué derecho? Cerrar. F11. Entonces acá tenemos así. Esto era CSMP. ¿Sí? Ahí está. Personas. MP. Personas, bueno, ahí tenemos ahí las personas, administrador, analista financiero, agente, asesor, asistente, asesor jurídico, contratista, gerente y proveedor. Entonces, miremos cada uno de ellos. Entonces, teníamos el del agente, teníamos el del gerente, teníamos el del analista financiero. Entonces, no hemos visto el del asistente. Este es el del asistente, así saldría. El del asesor jurídico. ¿Sí? Listo. El del contratista. Y el del proveedor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay mucha similitud. Desde el punto del asistente. Entonces, como ya usted tiene el del asistente, con función al asistente, usted se ayuda para crear el del contratista, proveedor y administrador, ¿sí? Y el asesor jurídico si lo necesita. Es decir, todos van a ser similares. Entonces, lo importante aquí es que cuando usted haga eso, pues, de hecho, tiene que estar llamando respectivamente la consulta con función a esa persona. Es decir, que tiene que crear formularios para estas personas y crear las consultas, ¿sí? O sea, las consultas serían en este caso CSMP, personas, ahí están las consultas. Entonces, por ejemplo, yo voy a cerrar aquí todo esto. Entonces, la consulta sería, por ejemplo, la consulta para el asesor jurídico,
Ahí está. La consulta para el contratista. Aquí sale así, ¿por qué? Porque simplemente, a ver, el contratista, veamos qué pasó aquí con el contratista. Ahí está el del proveedor. Aquí la del contratista nos está sacando, es un mensaje en SQL, ¿sí? Pero igual está tomando presente como tal todos los detalles de persona y todos los detalles del contratista como tal. Bueno. Listo, entonces tenemos eso. Bueno, eso en cuanto a la parte de personas. Aparte de eso, también otra cosa que se tiene que reformar es la parte de actualizar. ¿Sí? Aquí vamos a mirar FMAC. Vamos aquí por personas. Personas. Actualizar las personas. Bueno, para la parte de actualizar solamente está la de los agentes. Solamente lo de los agentes. Porque la de la consulta, pues ahí directamente se puede hacer la actualización también. Pero, por ejemplo, vamos al DB de las personas. Aquí. Este es otro que también tenemos que... Este también se mejoró, se le puso también los elementos respectivamente, muy similares, pero se agregó, por ejemplo, administrador, el jurídico, el contratista y el proveedor, porque solamente estaban tres. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces, para ver un poquito más en detalle esa parte que tiene que ver con la parte de la consulta, y la otra parte que tiene que ver con la parte de dar de baja a estas personas, lo trataré en otro video. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí cerramos. Y terminamos este video que es el número 60. Entrega número 3. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Welches. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.